explota, yo creo primero, ¿no? Hacemos prota, yo creo primero, ¿no? 12.15. Claro que es la gente adinerada, ¿no? Vean ustedes, ¿eh? Ah, las puros de $100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Monopoly. A ver, Está el asunto, vamos a ver. Ahí, a la distancia, para no ver tu pin. Ahí. Mira, así. ¿Qué banco es? Republic Bank. Republic Bank, vamos a ver lo que es un cajero en Surinam. ¿Cómo? Es un poco lento. Entra muy despacito. Está como jodidón. Sí. Es así como el país. English. Yes, recibo que me hacen idiota, sí. ¿No? No ves a poner esto. ¿Eh? No. Ya. Está parado. Ahora sí ya. Ya, ok, ahora sí. Ahí está. Ok. Continúa la transacción. Ok, voy a poner. A ver. ¿Cuánto? Es que $3,500 para echarme en el casino, sí. ¿No? $3,500, o sea, voy a apostar $3,500. ¿Surinameses? No, dólares. ¿Ah, sí? Dólares. ¿Qué, es de Surinam esto? Sí, es banco. No es un... No es un Chase, no es nada de eso. Ah, cabrón, yo no quiero... Ahí te van tus... Yo no quiero dinero de mentiras. A ver, primero va a salir la tarjeta. Toma la tarjeta. Es mi tarjeta gringa, por cierto. A ver, y ahora. Papá, a ver. Vámonos, rico McPato. Es bastante bien, y si bien es una selección joven, creo que cada uno de los jugadores tiene la calidad para afrontar este proceso. Y respecto a la otra pregunta, creo que se puede hacer un buen grupo en este proceso para primeramente la Copa Oro que viene, para estos partidos y para los que vengan, porque hay calidad en el club joven. Creo que con cada uno de los convocados de la Oro me ha tocado en el proceso, ya sea sub-20, sub-23, en la selección.